Transcurrían los años finales de la década de los 80. Cuba desarrollaba el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, y los esfuerzos del país se centraban en importantes programas estratégicos. Sin embargo, un periodo de grandes dificultades, alertado a tiempo por el comandante en jefe Fidel Castro, amenazaba el cumplimiento de estos ambiciosos planes de desarrollo y exigía la preparación del país para enfrentarlo. A su vez, la extrema derecha de los Estados Unidos arreciaba su política belicosa contra la isla. El país se preparaba para un periodo especial en tiempo de guerra, dado el caso que la administración norteamericana, valiéndose de cualquier pretexto y haciendo uso de su superioridad naval y aérea, impusiera a Cuba un bloqueo militar que impidiera la llegada de alimentos, combustibles y medicinas. Tal situación solo podría producirse en condiciones de guerra. Sin embargo, dos acontecimientos excepcionales, el derrumbe del campo socialista, las dificultades en la URSS para garantizar el suministro de los productos básicos que tradicionalmente exportaba a la isla y finalmente su autodestrucción en 1991, a lo que se sumaba el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, provocaron que el periodo especial, estrategia de resistencia ante una situación excepcionalmente grave, no se asociara a una agresión militar directa a los Estados Unidos, sino a la pérdida de nuestros principales aliados, con lo cual apareció lo que Fidel concibió como periodo especial en tiempo de paz. Los acontecimientos posteriores se produjeron de modo tan precipitado que no resultó posible impedir que sus impactos se sintieran en la economía y en la vida del país. Por solo citar algunos ejemplos, la capacidad de importación del país se redujo de más de 8.100 millones de dólares anuales a alrededor de 2.200. Cuba perdió más de las tres cuartas partes de su mercado, tanto del mercado de suministro de materias primas para las producciones nacionales y de productos para el consumo, como del mercado de sus productos de exportación. Se perdieron además las relaciones de integración socialista, más entretejidas que el simple comercio. Se interrumpió la asistencia técnica y la posibilidad de obtener las piezas de repuesto para una tecnología esencialmente socialista y principalmente soviética. Empezaba entonces una nueva etapa. El país debía, por segunda vez en menos de 30 años, no solo encontrar nuevos mercados, sino reorientar estratégicamente el desarrollo de la economía hacia una circunstancia totalmente nueva, a los precios del injusto intercambio norte-sur, después de perder los mercados y las fuentes de suministros y financiamiento en que se basaba su desarrollo, y bajo el incremento de la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos. El 29 de agosto de 1990, el periódico Granma, en información a la población, explicaba la crítica situación que se presentaba con los suministros soviéticos y en particular con el combustible, y las consecuencias que esto ocasionaba en el funcionamiento de la economía y la vida del país. En correspondencia, planteaba la obligación de adoptar una serie de medidas de carácter especial que corresponden con los análisis y estudios que se han estado realizando con anterioridad de las diferentes variantes de lo que debemos hacer en cada momento. Y terminaba explicando que estos hechos que se vienen sucediendo comienzan a transformar la vida de nuestro país de una situación normal a un periodo especial en época de paz. No pocos han sido los intentos del imperio por acabar con la revolución. Pensaron que con la caída del campo socialista, Cuba no resistiría. Nuestra revolución contó y contará cada vez más con el apoyo del pueblo. Un pueblo inteligente, cada vez más unido, más culto y más combativo.